Gracias a este espacio me he dado cuenta que conocerme a mí me permite conocerte a ti. En el camino del autoconocimiento, mi reflejo es tu reflejo. ¿Ya? Que si no es porque buenos días, ya ni sé si empezamos o no, porque este tiene el pinche chisme, la otra haciéndola. Así, ¿cómo vamos a empezar? La culpa la tiene el señor productor. La culpa la tiene Cupido. La culpa la tiene el clima. Dice, Martín Rica la cantaba. Ni sé quién es. No. Sí. La culpa la tiene Cupido. Sí, claro, Martín Rica. Sí, Martín Rica. Pues sepa, ni sé quién es. Y seguro eso fue su venta única. Enamorado de Britney Spears. Qué triste. Ahora tenemos público, gente. Ya tenemos en vivo. Vika está en vivo haciendo escándalo como si estuviera aquí. Ay, no, y es una vergüenza esto. Es que tenemos público. Y es martes, parece, no es viernes, ¿eh? ¿No? Sí, vuelvan. Vuelvan Focus, ya está. Buenos días, ¿cómo les va? Centralizamos. Ya sé, sí. Si no, ahorita una plenaria terminando programa para manejar estas. Las plenarias que, son todo el que show. Ayer hablábamos precisamente que íbamos por a hablar del día de hoy. A la interventora de gobernación de reuniones de para que los niños arreglen la ama sus diferencias. Ama y señora de las plenarias es esta mujer. Claramente. Pero ven, no importa que le dije, ya está haciendo sus ediciones. No, es que el señor productor. Alguien tiene que tener la culpa. Ven, hoy hablaremos de la irresponsabilidad de Mao Estrada. Ok, ya. Nomás te etiqueto, güey. Ok, nomás las etiqueto a todos. Aparte, voy a ser juzgada con sus etiquetas. Bueno, ya no es cierto. ¿Cómo están? Bienvenidos al martes más escandaloso de esta vida. Se nota que no queremos que se llame septiembre. Estamos muy patrióticos, escandalosos. Claro que sí, claro que sí. Ya se está acabando. Ya. Estamos 24. Oigan, la lluvia de anoche, digo, de ayer. De ayer. ¿Qué onda? No, aquí. Francisco Villa, pudimos haber salido en lancha y si nos echamos unas carreritas. Literal, no, ahí en se la oficina. Se hacían olas. ¿No viste lo que publicó González? Dijo, solo en Chihuahua, un minuto y un minuto después, hay un río. Cuando quieras, cuando no hay agua, no hay agua, pero cuando hay. En abundancia, en abundancia. Mire, si no, aquí está el recibo. Ah, no, del caso. Entonces, para los que no se conectaron ayer, esta semanita hermosa, estamos hablando. Estamos hablando. De las plenarias. Estamos hablando de lo socioemocional. Ah, sí, es cierto. De la importancia de ese rubro que tenemos profundamente asumido y que hoy lo profundizaremos pues en el área que tiene que ver con los chamacos. Es que luego también ahí, digo, también muy importante, porque socioemocional. Dice, pues socioemocional me suena como que, pues socializar con las emociones. Exacto. Y sí, eso es. Lo que pasa es que son conceptos, es que ayer me preguntaron, son conceptos que a lo mejor no los tenemos registrados como tal. ¿Me expliqué? Sí, por eso te digo. ¡No identifico! No, es que son tan asumidos. Hoy ya hay libros para esta época, para los niños, que ese tema se aborda. Porque volvemos, recordemos que si de por sí estamos obsoletones con nuestra educación en este país. ¿Obsoleto? En la época en la que fuimos educados tú y yo, post-piorts. Hoy por lo menos hay mucho más enfoque en la importancia de lo que sienten los niños, lo que se les va a quedar registrado y etcétera, no con la profundidad que no y debería ser. Y además, por ejemplo, antes era, o sea, como el relacionarse o socializar. No, estaba asumido, es pues ve y juega. Pero es que no conozco a la niña, no quiere jugar. Juega. De hecho, ¿por qué? Porque es un chip que se trae según esto. Pedagógicamente teníamos las áreas. Entonces los niños tenían áreas para jugar y convivir. Pero sí, yo ahora que pienso digo, sí, no había, o sea, había supervisión, pero no un acompañamiento como tal. Ah, sí, completamente de acuerdo. Por eso, pero fíjate qué interesante. No es lo mismo supervisar que acompañar. Esto es para todo adulto cerca de un niño. Que yo me siente, ponte a jugar y eso, deja ahí. Eso no. Ándale, qué bonito estás jugando. Eso es supervisión. Ajá. Sí, claro. Sí, es vigilancia, es. Por eso, o sea, de nomás hecho, estás ahí diciendo sí, nomás a la izquierda, más a la derecha. De hecho, por eso luego te gustaba irte a jugar a otras partes. Ti, ti, ti. Sí,
mucho ojo, ¿eh? O sea, y nadie va a entender si no tiene nuestra edad. No, ya, exactamente. Pero también algo importante, como tú decías, era como muy obviado que como niño ya sabías jugar. Sí. Y a lo mejor, y sabías jugar para contigo, porque había espacios en los que tú en tu casa a lo mejor no estaban tus vecinitos, o a lo mejor no querías simple y sencillamente salir a jugar y te quedabas jugando en tu casa. Y jugabas solo y desarrollabas tu imaginación, veías películas y desarrollabas tu imaginación. Sí, pero a la hora de que ya salías, por ejemplo, a la escuela, yo, en mi experiencia, yo siempre fui muy sociable, pero yo recuerdo de compañeros míos que ellos sí, o sea, en el recreo, por eso, pero ahí aisladísimos. Está. Ajá, pero entonces ahí estás hablando de la personalidad, por eso estaba sumido. Es correcto. Entonces, lo que se hacía era categorizar. No, es que este es tímido. No, ¿a qué lees? Entonces te etiquetaban y pues tú agarrabas tu etiqueta y decías, pues eso soy. Sí, cuando, o sea, eso es algo que se desarrolla, que no es que no lo poseas, es que hay que desarrollarlo para que funcione. Entonces convierte, pues es que el Mau ya ves que así era desde chiquito, ay, tan simpático. Pero no, la otra, sea, no, desde chiquita ahí sentada sin moverse. A mí me sentaban, enfrente. En la dirección. O sea, me sentaban enfrente. Y tenía que estar platicando con el que estaba hasta atrás. ¿Qué onda, güey? O si estaba al revés, con el de enfrente. ¿Qué? Siempre, o sea, yo soy... Era chismoso, ¿no? No. Y yo era el que en el cuaderno era el cotorrito que le ponían el sellito. El cotorrito. ¡Ay, ya no existen los sellitos ahora! Porque era muy platicón. No dudo, ni modo, que cotorrito por bien portado. O muy alegón. O sea, yo con los maestros también. No, tampoco creo que feo levantarte. No creo que discutieras puntos. Pero sí, la Netflix, que... No, por eso, pero sería, yo bueno... Yo recuerdo otros niños, te digo, que eran completamente aislados, y a pesar de que, por ejemplo, en el recreo, vente, no sé, Juanito, vente, que él estaba así como que... Recuerdo perfecto, creo que se llama Juan Carlos. Ya jamás lo volví a ver. Era muy, como muy tímido, muy tímido, muy... Retraído. No sé, digo, hoy pudiera a lo mejor asumir que incluso... Hasta era a lo mejor maltratado porque sí era muy... Como retraído. Que, sí, ajá. Y yo recuerdo haberle dicho un par de veces, vente, vamos a jugar. O sea, en la bola en la que éramos. O sea, para él que alguien, no porque fuera yo, sino alguien de los compañeros que le dijera, ven a jugar. O sea, yo recuerdo su rostro así de que se emocionaba... impresionante, y lo integrábamos, pero al día siguiente como que era otra vez igual, ¿sabes? Sí, lo que es que las variables, pero ya nos explicará la experta en el asunto, porque una es la personalidad, dos, en el ambiente en el que creció, y hay, todo tiene influencia, desde el embarazo, el número de hijo que eres, y el contexto en el que creces. Ay, caray. Porque yo conozco quién... con todo y que a lo mejor fue embarazo prematuro, estuvo en incubadora, su personalidad es de quiero que el mundo sepa que viví, haz de cuenta, y entonces vienen con fuerza, brincan, saltan y todo el mundo está asombrado de que parecía que el doctor dijo tal vez lo pierdan y resulta que es una bala. ¿Ah? De mi hermano no vas a estar hablando. ¿Sí ves? Y hay momentos en los que parece que todo entró en los rangos normales y podemos marcar rangos. Pero dado que es el primer hijo y lo trajeron a quieto, no te muevas, así qué bonito. Entonces, le dijeron tanto lo que es correcto. Entonces, pues está sentado con todas las ganas de correr como el tercer hermano que brinca, salta. Mami, entró con los zapatos losos. No te preocupes, mijito, que se sacuda y avance, porque no es lo mismo el primer hijo que el tercero. Ni la economía de la casa es la misma, ni la mamá. No, es completamente diferente. Ya fue aprendiendo a... O sea, la primer pañalera traes hasta la botica y en la tercera ya ni pañalera. Dices, ¡ay, ahí sobrevivimos! ¿Sabes? La tía seguro trae servilletas con agüita, le enjuagamos la cola. ¡Vámonos! Entonces, claro, sí, que la libertad de moverse del pequeño, a diferencia del primogénito, como haya sido la educación, fíjate, de alguien, cambia. Ahora y que eso lo dices, tiene que ver. Y ahorita que lo dices, ¿cabe entonces que yo no fui el segundo? Yo fui el tercero. Porque mi mamá perdió, creo que era una niña, entre mi hermano y yo. Y para que yo estuviera en este maravilloso mundo, tuvo que someterse a
pues a tratamiento. Tan dramático, tuvo que someterse, tuvo, ¿no? Que ella quería. Sí, sí, no, claro, o sea. Que existiera. Como 8,227 operaciones y cosas así, bla, bla, para bla. No exagerar. Ajá. Y M, aquí está belleza. Está guapo. Pues con razón, quedó así cuchiringui. ¿Qué le pareció? Por eso salió poquito, pero nomás peso alcanzó después de tantas intervenciones. Oye, mi hermano hacía. Matricilla. Mi hermano hacía alcancía porque quería comprar un niño. Y hoy se lo digo. Quería comprar un hermanito. No le alcanzó, te agarró en outlet. Y me dice, no, le digo, cálmate, güey. Le digo, pues si tú hacías alcancía, pero pues sí, pero no ahorré mucho, mira. Hijo pues de tu república. No ahorré mucho. Eso es lo que hay que ahorrar. Pero eso no sí, estábamos pero hablando. Lo que sí, entonces, en mi caso, yo sería el tercero, a pesar de que el segundo no se logró. No, no, y por eso eres consentidote. ¡Ay, madre! Pero dejamos de hablar del consentido. Okay. Señora querida mía. Bienvenida. Hablemos con la favorita. Sí, porque al final tú tienes. Mira, hablemos con la favorita. Otra, ay, no. Tú tienes, pues, una variedad de niños y seguramente desde que entran, pues, notas las personalidades, pero a la hora de desarrollarles este ámbito, o sea, sí es notable cuando viene uno tímido, retraído, que no habla y cómo conforme va aprendiendo hay una diferencia de adaptabilidad. O sea, si ¿sí tienen capacidad de desarrollo, ¿cómo funciona eso? Sí, totalmente. Justo ayer que los estaba escuchando, estaba recordando cómo fue cuando recién egresé de la normal, hace poquitos años. Entonces. Cabía que resaltarlo. Cabe decir poquitos. Que 20, pero 20, ¿cuánto es 20? 20 es nada. No es nada. Y justo te digo, trabajábamos las áreas, era área de juego, área de cocina, área de matemáticas, y solo como supervisabas. No acompañamos, justo cuando entro a todo este camino de trabajar las emociones, integrar y así, me doy cuenta que como maestras no acompañamos, no te enseñan a acompañar completamente a un niño. Y si bien sí ha cambiado mucho la educación, hoy sí hay un aprendizaje que es de socioemocional y los acompañas, y hoy hay más información, cuentos, hoy sí tienes un acompañamiento no tan profundo, pero sí ha cambiado un poquito eso. Dado que justo como dices, o sea, entra, pues, son entornos, 30 entornos en un espacio, imagínate. Pues hay niños muy selectivos, que solo hablan sí o solo hablan con. Uh-huh. Niños que no les gusta estar en el espacio sentados, niños más retraídos, niños que, o sea, es toda una variedad. Y tú vas adaptando tu salón y tus clases, pero no acompañas por completo al niño. Ojo, y ahí me gustaría, yo creo que cabería el aclararlo. No es que, porque luego también los papás, la falta de información, pueden decir, no es que muchos de ellos estén cuchitos, no es que, es su personalidad. Estén cuchitos. No, no, o sea, porque digan, se me hace que está un poquito malito, se me hace, o sea, los ponemos ya en una etiqueta en la que es papás. Es que de vuelta, si tuvimos educación boomer. Exacto. Volveré. El sí. Niño bien portado es el quieto. Ajá. Que no se. Porque era crianza de adultitos. Lo que se quiere es que un niño no le diera data al adulto porque lo importante era el adulto. Y creo que no se trataba de importancia, se trata de que cada etapa desarrollas algo. Y la infancia, la capacidad de asombro, de compartir, de disfrute, de sentir, de aceptar errores y afrontarlos. Hay una cantidad de información y aprendizajes valiosísimos que si de niño ocurrieran, entonces tu adulto entra en otros ámbitos. Al no hacerlo, entonces nomás creces con tus etiquetotas. Ah, pues es que el Mau así era desde chiquito. Ajá. Así era. Entonces es como si a cada quien le tocaran unas bendiciones y otros no. No, es que este así era, es bruto, bruto, bruto. Pero mira, para cargar costales sí sirvió. Bendito, para eso sí sirvió. Tú no estás ayudando porque entonces parece que venimos unos más atrofiaditos que otros. Y hay montones de cosas que son desarrollables, no importa la personalidad del niño, el asunto es tener la empatía y la capacidad de acompañarlos, porque cuando el niño se siente, a mis ojos, comprendido y valioso como es, solito libera su potencial. Sí, sí. Y sobre todo como marcas tú mucho, o sea, si hay un acompañamiento y una explicación, y que aparte de que le explicas, lo acompañes, porque hay niños que, por ejemplo, totalmente de imitación. Si ya se tiró uno, porque en algún punto alguien, él hizo algo imitando a alguien y se le celebró, es sí. Funciona. Claro. Si yo hago eso que hacen los demás, funciona. Entonces, se te tira el niño, entonces el otro también se tira junto con el otro niño, entonces ya tú ahí entras en acompañamiento y dices, está bien, no tienes que hacerlo, mira tú.
hacemos las plenarias para que vean como todos los puntos de vista. ¿Cómo funciona? Ajá. El berrinche, entonces que tengamos todos los observadores de cada integrante. De cada integrante, y entonces ya hacemos un rediseño de lo que se vio, nuevos acuerdos, pero todo en acompañamiento para que el niño aprenda a integrar que también él puede elegir ciertas cosas, que no es porque las vea y ya. Claro, porque aparte si nos vamos, desde mi experiencia, a lo natural, es que instintivamente buscamos a quién seguir. Por eso si nos vamos a Tarzán, pues Tarzán terminó imitando a los gorilas y a la parte... Sí, pues claro, fue criado por gorilas. Y por eso la postura, ajá, pero ve cómo lo que hizo fue adaptarse, ¿eh? Ajá. Y ya que entonces fue conociendo a los demás, entonces fue enderezando. Esto a mí me habla claro de cómo somos adaptables. Entonces, si ya de por sí el segundo hijo va a querer seguir al primogénito. Sí, claro. Entonces, hay un tiempo de, ¿qué quiere desayunar Mao si fuera nuestro hermano mayor? Porque es el que más viejo. Obviamente. Que así vamos a jugar, él es el mayor. Entonces, él, yo tres tacos, mami, sin cebolla. Yo como Mao. Y hay una edad en la que voltea a Mao con cara de sean originales. Porque entonces hay una etapa en la que ya quieres ser original. Sí, que y ya no quieres que te sigan, pero te encanta que te sigan. Porque cuando te dejemos de seguir vas a decir, mis hermanas ya no me quieren. Ajá. Entonces, hay una búsqueda de seguir. Por eso en la escuela... Pues hay veces que el niño aprende a ser peleonero porque los únicos niños que lo adoptaron en la escuela así son, o se junta con los callados estudiosos y termina. Por eso hoy se dice, fíjate muy bien con quién te juntas porque vas a terminar replicando ese aprendizaje, ese conjunto. Entonces vean cómo inevitablemente vamos a copiar porque es más fácil hacer lo que alguien hace que lo que yo quiero. Porque además son los lidercillos, como es el niño cool en esa época o en estas épocas, dices, ah, caray, le claro, funciona, lo es que... la maestra le hace caso, las niñas le hacen caso, quiero ser como él. Sí, como sí. Justo lo comentaban ustedes ayer, si de chiquito te tiraste un pum. Ay, y fue gracioso. ¡Ay, no, otro un pum, pum, pedo! Así. Y fue gracioso. Pues entonces lo llevas a otro contexto porque aprendiste que es gracioso. Y es en todo, o sea, en cómo comen, en las reglas. Si algo le festejaste y no está bien, pero él ya integró y no le explicaste en el momento que hay momentos, hay espacios, a lo mejor solo en tu casa puedes, en otros espacios no. Pues él aprende que eso le va a funcionar y va y lo replica en la escuela. Claro, y horrible el encontronazo, porque entonces estaba en cierta reunión y él hace cara de, justo este silencio es para mi pedo porque voy a hacerlo reír. Y zas, y ahí se entera que todo el mundo voltea a verlo y él entra en una vergüenza de qué confusión. Esto hacía feliz a unos y hoy siento algo que no entiendo porque vergüenza no es tan fácil de identificar. Y se cruzan los cables y entonces empiezan a, ¿quién soy entonces? Porque a eso nos referimos. Hoy la crianza responsable, que está muy aparentemente pegada a que nos vale cacahuate, no, es que darle lugar a que tenga comprensión de lo que le estás diciendo le ayuda el resto de su vida a entender que haga cosas que le hagan sentido para sus elecciones. No que las haga porque hay que hacerlas. Entonces, no es lo mismo que yo te explique, si estuvieras pegando, mira, el banco es un lugar al que esto pasa, tú tienes que entrar, formarte, preguntar, esperar tu turno. Porque si yo te explico eso, no vas a llegar al banco, no me atienden, este servicio a la chingada, ya me cansé, no hay nada, y vas a reclamar porque vas a esperar que funcione como crees que funciona en otros lugares. Entonces, si tú no sabes que cada lugar funciona de una manera, volvemos, no tiene que ver con que tú no seas tú, sino con que hay espacios que tienen normas. Pero sí. Eso, si no se enseña, el niño quiere ser amado en todos lados porque él es, sin entender que requerimos adaptarnos a los espacios y así. Y es funciona. Simple, tú lo decías, venimos a adaptarnos al mundo y a las situaciones. Pero es como el primer día de clase. Doctor, el aire, por favor. Sí. Porque calor. Vamos a sudar así. Ajá. Es como el primer día de escuela. Hay unos que llegan llorando y son incontrolables y el llanto por horas y horas. Y hay otros que llegan en paz. Conocen todo, pero hay lo que yo me he fijado en ese inter es que hay papás que sí explican, te vas a quedar aquí, vas a estar un ratito, vas a aprender, yo voy a regresar y no sé qué, no sé qué. Entonces ya el niño entra como con esa paz de, ah, ok, o sea, sí voy a estar aquí un rato y luego vienen por mí, bueno. Y hay niños que ni siquiera les explicaron a qué van y por qué, es ya vas a la escuela, vamos, te toca.
De vuelta lo cochino viado. O sea, tú vas a la escuela, mijito, ¿do? Y el niño. ¿Esto, what? ¿Qué es escuela? ¿Qué es escuela? Ajá, ¿qué es do? O sea, pues ajá. Entonces, no importa que tú como maestro le expliques. Si su papá no le explicó, va a ser como claro. ¿Y tú qué quieres explicar? Es, sigue llorando. No, deja tú. ¿Y tú pues, quién eres? Estás grandota así, como mi papá y mi no, mamá. No, porque aparte, es tu maestra. ¿Maestra qué es? Sí, o sea, ¿es parecido a tía? ¿A primas? ¿Como mi abuelita? ¿Quién es? Es correcto. Pero ahora vámonos. Esto, estamos hablando de los niños, que es lógico porque hay que enseñarles. De adultos exactamente lo mismo. Pero de adulto ya no tenemos permiso. Entonces, ¿cuántos de ustedes hay cosas que no tienes idea, pero ni modo que digas que nunca lo has hecho? Ah, sí, claro. No, la vez que dices, oigan, vamos a ir, tú llevas carro, ¿no? Oigan, pero yo nunca he manejado en carretera. ¡No! Güey, ¿en dónde vives? Pues en un mundo en el que no lo ha necesitado. Entonces, ¿nada más maneje ya? No, por lo menos a mí, antes de que me dejaran andar en carretera, la última vez que fui con mi papá manejando, fíjate, las dobles líneas son para eso, no rebas aquí. Esto es, la vez que entré a una carretera yo... Quítate carretera, ya sé quién eres. Pero yo traía todas las instrucciones, entonces en dónde me dijo baja la velocidad. Entonces yo entré a una carretera sabiendo. No, eso sí no te creo que te haya dicho tu papá. ¿Qué parte? Que baja la velocidad. En ciertas partes. Ah, sí, Miguel. ¿Dónde estás? ¿En Querétaro? No, pues es rectis. A esta señora les llega la policía federal. Fíjate, ya existe la policía federal. Despegando o aterrizando, ceñito, le dicen. Le digo aterrizando, jefe. Ya me dejó. No, si me ha tocado, si se cree. Pero me tenía que balconear, es más sí. Grande que él mismo. Ay, no. Mauricio. Caramba. Oiga, dice Yanina. Dice, buen día, gracias a Dios se acabaron los sellitos. Si no, mi jefe nos mandaba llenos de cotorritos en la frente. Te digo, hay que volver a los sellos. Mau, estaría bien tatuado. Con henna, te hacemos tu cotorrón aquí. En una nalga, ¡cállese, cotorrón! Ándale. Lo van a decir que ando bien perico. Pero entonces, nuestro punto de que hoy nos enfocáramos en el valor de lo socioemocional en los niños es porque los papás están muy pendientes de, no, claro, o sea, el niño que sea libre, que elija, y suena bien padre, solo que, oh, queridos papás, próximos papás, o los que tienen terror de ser papás, inevitablemente tienes que revisarte tú también. Porque claro. Hay cosas que si no sabes y no dices, oh, de esto no sé. Porque acuérdense que tenemos muchas palabras que parece que deberíamos de saber. Por ejemplo, no, pues es que a mi hijo todo el mundo que tengo que perdonar. Y tú por dentro, perdonando. Perdoné. Ya perdoné. Estoy perdonada. Entonces parece que, güey, pues solo ha de servir con saberte el concepto. Ya perdoné, ya perdoné. No, o sea, perdono, pero no olvido. Y por eso vamos sacando frases, porque entonces tenemos conceptos de adultos que parece que ahorita va a aparecer la información. O sea, obvi. Y yo digo, sácatelas, ¿no? Porque en la universidad, en mis tiempos, no vamos a hablar de estos porque no he ido a la universidad en estos tiempos, te dan toda la información que vas a requerir para la profesión. Ajá. Pero creo que ya lo he contado varias veces. La primera vez que yo ya había puesto mi bar y llegaron con la hojita de el Seguro Social tiene adeudo. Casi, casi le van a embargar, ¿no? Yo con la hoja. O sea, hagan de cuenta así yo. ¿Quién es el Seguro Social? O sea, ¿quién pidió Bacardí en otra sucursal? O sea, pues yo tenía un bar. Entonces, cuando le marco a mi papá, me dice, ah, mijita, ¿no le dijiste a Cooper? Porque Cupertino Bustamante era entonces, así se llama. ¿Así se llama? El contador de mi papá. ¿Cupertino? Bustamante se apellida. O sea, es un gol de la América, deberán hacerle cómic. Pero de Cupertino. Pero es un contador increíble. El asunto es, yo no, márcale a Cupertino que te explique, mijita. Pero estoy en una junta, pero no pasa nada, nomás háblale, pero tienes que pagar porque hay que escribir. Y la otra en el terror de que y el otro, es que tienes que hacerte patrón y yo, patrón, no soy patrón, ¿dónde venía eso? ¿Por qué? Pues porque una cosa es lo que me dijeron en la universidad y otra que llegue el documento cuando ya está. Entonces tuve que ir a formarme a hacer y me sentía tarada, o sea, parecía que había entrado a la cueva de los lobos con los chacales y los chamucos. Y, fórmese ahí, bye. Ah, la tercera vez yo, claro, ya llegó el Seguro Social. Y años después todos, Frida, me llegó esto. Y yo, obvio, el Seguro Social, te espero. Ah, bueno, pues me di mi chingadazo, pues entonces luego entendí el Seguro Social. Sí, claro. Ahora sí que como dice el viejo y conocido refrán, chingadazos también se aprende. Pero... No, pero lo que me refiero es, en la universidad no me dijeron algo que voy a aprender en la acción.
Entonces, estemos listos para que las cosas, ¿no? No importa si ya tengo 30 años de experiencia en una empresa, va a ser nuevo que llegue el nuevo y me diga a sus servicios, ¿qué tengo que hacer? Y yo, ¿qué, cómo le enseño? Pues haz tu trabajo, te contrataron para hacer. Sí, por eso, señora, ¿cuál es mi trabajo? Pues ¿para qué te contrataron, mijito? Porque como no sé enseñar. Así no, la otra, pues diseñador, pues diseña. Ajá. ¿Qué? ¿Pero qué voy a decir? Pues lo que tengas que diseñar. Sí, sí, sí. Claro, porque si yo tengo 30 años en la empresa, pues yo ni me acuerdo cómo me capacitaron, porque una vez entré en la empresa cuando el jefe solo era el jefe y yo. Entonces, como yo me construí al aprendizaje diario. Sí, al no putazo. Tengo registrado. Esta mañana aprenderemos de trin, trin, trin. Buenos días, soy Laurita para servirle. El conmutador, la primera vez, fui un día secretario, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Y ahí está el conmutador, Frida. La 2 es don Luis, la 3 es... Y sonaba el teléfono y yo, mierda, 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 mierda. ¿Cómo era? Bueno, ¡ah, se cortó! ¡No me han hablado! ¡No! Hasta que un día dije, pues me van a correr. Es que no le entiendo al conmutador. ¡Ay, no te capacito, Juan! A ver, rápido, mira. ¿Ves? Pícale, pícale. Y ahí estaba yo todo. Y sonaba y yo volví a hacer. ¿Por qué? Pues porque había, hoy ya creo que ni hay, pero entonces tenían 400 botones y tenías que ponerle hold para mandar a la 4 y esperar que te dijeran, sí. Sí, contestaba. Laura, le habla a Joaquín, se la paso, y que no la cortaras y sí la pasaras. Pues de vuelta, lo atravesé, entonces luego ya pude explicar. Pero, pues a esa edad yo estaba lista para decir ínguele, ya ni modo. Pero hoy les aseguro que si alguien les pusiera un computador enfrente y nunca usaste uno, haces cara de yo debería saber esto. Entonces, ¿qué, ¿para qué sirve Google? Sí, estoy contestando unas cosas, ahorita les aviso y estás... Mira, que conmutador. Autodidacta. Tutorial de conmutador. Imagínate. Del 90. Motorola X722. ¡Horror! Y te lo digo porque en experiencia de alguna manera, yo cuando tenía mi oficina... bueno, cuando estaba en la oficina de una constructora, pues yo tenía mi oficina y tenía mi teléfono, entonces pues yo nomás contestaba, pero cuando contestaba, ah, sí, licenciado, tiene llamada de fulanita de tal, no, pues ya contestaba. Pero cuando esa misma llamada yo la tenía que regresar o mandar con alguien más. Si te pasó con Enrique. En la madre y yo, guate yo, Lupita. Estoy bien, güey. Y yo, pásenle la llamada al licenciado Carmona, ¿no? Pero fíjense ya, muy bien. Ya después, o sea, le dije, a ver, Lupita, dime cómo está este pedo. Le digo, porque la neta, no, mira, es que le pongas aquí, luego acá y acá y pero bla, bla. Eso que yo está diciendo, ajá. Pero. Es rarísimo. Súper raro. Lo que internamente hay que manejar para ser evidenciado en aceptar que ignoro algo, te pida ayuda, venga, me enseñes y aprende, es una habilidad socioemocional que requieren desarrollar los adultos. Muchas de las broncas de las empresas hoy es que si la persona no tiene capacidad de aceptar que está en un error, puede tomarle hasta 2 días encontrar la manera de aprender. Claro. Para solucionarlo. Y dirían, qué bueno que encuentre sus soluciones, pero si esos 2 días no hizo otra cosa, generó un nivel de estrés brutal. Ajá. Y dejó otras cosas a medias, porque antes muerto que sencillo, porque yo no voy a andar preguntando, porque nadie se va a burlar de mí, porque yo dije en la entrevista que ser experto, entonces no ven toda la consecuencia que no, genera. Y te voy a decir una cosa, el abrirse siquiera muchas veces a la oportunidad de aprender, olvídate ya de, porque a lo mejor habrá gente muy metiche como yo, que mira, no, te enseño, te participo, te digo participo. Cómo lo puedes... Te digo te cómo anuncio lo puedes hacer que hoy mucho más fácil. A tus negros. Abrirse a la posibilidad, o sea, que la otra persona te diga, órale, enséñame, está bien cañón. O sea, desde ese es el punto. Y son conceptos y son cosas que si de pequeños hubiéramos aprendido, digo, yo creo que nos hubiéramos evitado muchas más cosas. Ojo, yo hoy en día, por ejemplo, yo soy muy dado a que lo que yo sé en mi experiencia, yo lo trato de compartir. ¿Te funciona? Mira, yo, así me funcionó, te comparto. Si tú lo quieres, adelante con gusto. ¿Por qué? Porque yo en muchas áreas de mi carrera o de lo que me he dedicado, difícilmente encontré yo esa otra, esa no, parte. No, venimos de generación de... Ajá. Hazle, mi chavo, avánzale. Y volvemos, o sea, a lo importante. Qué sí. Por eso existen las plenarias, porque hacemos manejo de fallos. Entonces ellos aprenden a que si están en fallo, mira, ¿cómo lo vamos a solucionar? Yo eso de las plenarias lo acabo de aprender hace 4 semanas que tú dijiste, hagamos un... Podemos plenario. Recibirlo en las tardes en el colegio, finalmente, para establecerte. ¿Qué total, carajo? No se van a dar cuenta de que estás grandote. A la estatura igual. Y a mis hijas les dice duendecillas.
Deja tú, ahora que me pasen. Me van a decir quién es duende suyo. Ay, no creo mucho porque son mías. Van a ser minioncillas, yo creo. En una de esas sacan una altura de alguna tía mía. Dice porque... Gilberto Valles, dice, ¡Oli! Seguro así le hizo Gil. Así está bien. Muy bien. Dice Lili Yáñez. Dice, yo no sé. Déjame abrir más. Déjame poner los lentes. Uy, yo lo leo. Ay, a este paso. Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Y tampoco lo veo. Dice, yo no sé cómo explicarle a mi hijo por qué debe de hacer su tarea. Jaja. Por más explicaciones que le doy, él siempre dice, ¿pero por qué? Y es el cuento de nunca acabar. Sí, seguramente. ¿Por qué la tienes que hacer? ¡Hazla! ¡Ya! ¡En este momento! Ahorita sí. Te damos apoyo, cariño. Dice, y ya que está haciéndola, dice, no entiendo si esto está re fácil. ¿Cómo se atreven a dejarlo de tarea? ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, bueno, ¿a quién sí le sacó así esas cosas? Mira, ¿a quién te parece, chuchiño? ¿A tú? Se llaman reflejos, sí lo sabías, ¿verdad? Pero sí es importante porque puede ser que otra mamá, porque van a decir, ¿por qué le dicen esas cosas? Pues porque conocemos a Lili y por eso estamos aquí asumiendo información que les estamos robando a todos los demás. Porque es información que cura. No, porque para mí, porque tengo una pequeña que también me hace cara de, no tenía nada que hacer la maestra que ponerme a hacerlo, es lo que está diciendo nuestra querida Brenda. Si al niño le hace sentido, va a avanzar. Fíjense cómo en este caso, la mamá no le supo explicar porque está en la edad de los porqués el niño y el porqué nunca termina. Escúchenme, por eso el porqué genera sufrimiento y el para qué abre posibilidades. Si el niño sigue con el porqué, pues le vas a decir, ¿por qué Dios dijo? Y ya sé quién es. ¿Y por qué nos manda? O sea, no va a haber fin porque un porqué siempre puede volver a abrir una pregunta. Sí, el productor está, pero que sí, divertido, míralo. Entonces, el para qué hace un sentido. Entonces, si tienes tarea, ¿para qué crees que te dejan tarea? No sé, mamá, ¿para qué sirve? Si tú aprendes a hacer esto, ¿qué vas a obtener? Por ejemplo, ahora la dejaron pintar un cochinito, recortarlo y armar un cochinito. Entonces me hace cara de, ¿por qué tengo que armar cochinitos? Le digo, pero estás aprendiendo el mundo animal. Sí. ¿Y de qué color es un cochito? Rosa. ¿Y por qué tiene? Porque tiene la nariz así, tiene las patitas así. Ah. ¿Con eso hacen salchichas, mami? Y jamón, ¿verdad? Sí. Ah, y mientras seguía iluminando, mientras conversaba. Y lo veía así. Ah, es para que entonces yo sepa. Ah. No, es para que yo sepa entonces cómo se arma un cochito. Sí, y practicaste recortar y practicaste iluminar, son hábil. Uy, todo eso me enseñó un cochinito, mamá. Todo eso te enseñó un cochinito. Pero entiendo que además que dicen, no, Frida, pues tendrás tiempo, güey. O sea, qué pinche, me pongo ahí a echarle al cochinito. Pues eso lo hacía mientras del otro lado estaba haciéndoles de cenar. O sea, ni siquiera es que solo estuve ahí. Hija, hablemos del cochinito. El cochinito es un marranito hermoso, porque tú mis te dejó. No, no, me pongo a hacerles 4 horas de historias, pero al final no, creo una conversación. Y ni se les va a quedar. O sea, porque entre más les quieres como explicar para que aprendan y puedan entender. O sea, no es necesario tanta información. Más de lo que están pidiendo, sino simple y sencillo. Fuiste una conversación simple y sencilla, en la que el niño... Pero le cobró sentido, entonces luego vamos al cochinito. Tenía un propósito como adulto, si no hay un propósito, no quieres avanzar. Si tú ves tu propósito, claro, y es lo mismo allá. Si tú ves tu propósito y para qué te va a ser funcional, avanza. Pero entiendo, por ejemplo, a la grande, le acaban, ya está viendo presente... Pasado. Sí, pero ahora el perfecto, ¿cómo es? Pretérito perfecto. Copretérito perfecto. Entonces el imperfecto. Y entonces me dice, mami, tengo que poner de una, como una sopa de letras verde lo que es presente. Entonces yo desde allá decía, pues está fácil. Y entonces ya, yo decía, si solo le digo eso es presente, yo dije, le estás haciendo la tarea. Y luego, ¿ya entendiste primero qué es presente, qué es pasado y qué es futuro? Pues presente lo de ahorita, pasado, lo que ya fue. Ah, muy bien. Ahora tienes que identificarlo en la escucha. Si quieres que te haga choco, porque así es cuando quiero tomar chocolate. Si es en presente, ¿cómo es? Pues, ¿me haces choco? Por favor. ¡Qué bonita! Sí. Y así. Y si es en pasado, ¿me hiciste choco? Sí. Y si es en futuro, ¿me haces un choco? ¿Me harás choco? Total, porque yo dije, claro, pues si solo... Hago el razonamiento, o sea, si solo le soluciono creyendo que me está haciendo una pregunta, pues lo que hago es ahorrarle. Le digo, es que el chiste es que tú aprendas de los tiempos, porque para hablar no es lo mismo que quieras algo para pasado mañana y lo digas en presente, eso va a crear confusión. Ah,
Pero claro que cuando me empezó a preguntar cuál era el... copretérito pasado, perfecto. Imperfecto, y yo, esa regla gramatical no me acuerdo. No, y voy y le digo, dice, no me acuerdo, mijita. Me dice, ¡y mamá, ya no te acuerdas! Yo, no, me cae que no hablo en presente perfecto del pretérito o copretérico. ¡Ja, ja, ja! Se murió la risa, pero vamos a ver, ¿qué te dijeron? Ya no me acuerdo, vamos a buscar. Entonces ya leí yo, ah, mira, aquí dice, ay, entonces recordé con ella. Pero parece que no, pero veo cómo le dio paz que yo tampoco supiera algo. Pero de vuelta, yo soy la que tuve que atravesar, no hacer cara de... ¿qué va a pensar? Sí, si o no sea, el terror... cuando me acuerdo y ya. El terror que te puede dar como mamá, como papá, como tío, el entre tus hijos. Sí, no, porque a mí me pasó lo mismo. Le digo, ay, no, esto no existía en mis tiempos, y también Carlita se reía. No, pero tiene vergüenza. Pero íbamos y buscábamos dónde encontrar. A ver, vamos a... En su enciclopedia, La Luz, llena de polvo. En la Salvaje, en el Cibes. Tomo 22. Ya ni existe como biblioteca. Fui el otro día, dije... Y quien entendió es chihuahuense y ya está ruco, porque ya no sé de qué hablan, pero ándale. Pues. En la biblioteca donde te ibas y hacías tus tareas. Centro de Información del Estado de Chihuahua. My goodness, no, yo conocía la biblioteca del Parque México. Era todas las escuelas. Ahí nos reuníamos a hacer tarea, a investigar. Era la única biblioteca en era el antro de los libros. Era el antro de los ñoños. Pero en silencio. Era el antro de los ñoños. O sea, de los ñoños. Lo estaba sacando risa y lo estaba sacando la gorrita. No me tocó eso. ¿Qué faltó? Muy bien, tú muy mal. ¿Qué es esto? Qué falta de respeto a mi persona. Escriban, chihuahuenses, ¿quién más fue a la biblioteca a no hacer la tarea? ¿Se acuerdan? Bueno, eso es los guantes. Iba a decir que eso también es socioemocional, claro, despedirse. Es parte de la relación. Socializar. Los guantes esos que usan para pintarse el cabello. Ahí te prestaron unos guantes cuando ibas a la hemeroteca porque había periódicos viejísimos. Entonces que tenías que irlos a consultar. Entonces era así. Para que no los rompieras con tus mugres. Bueno, cosas de esas. Pero a lo que voy es, en mí, dado que yo, cuando me pedí ayuda a mi sobrina para hacer la tarea, le pues decía, vamos a la hemeroteca. Y yo soy el tío cool. Es el tío cool. El tío cool o el tío loco. Entonces decía, ayúdame, sí. Digo, ¿qué? No, pues que, ay, en la madre, yo. Le digo, a ver, chata, le digo, déjame, le digo, porque no. No, eso no existe, algo. Y se reía, entonces le dije, pero. Eso no seguramente. Es Benito Juárez, ¿quién es, mijita? ¿Quién es ese señor? Tu maestro, tu maestra, te dio una descripción previa para ver. Vamos a tus cuadernos, vamos a buscar obra. Ya lo hacen en plataforma, ya lo tienen, ya son cosas completamente. Más nice. Ajá. Pero yo veía cuando le pedía apoyo a mi papá, pues a su abuelo, y sí, el abuelo le enseñaba. Pero yo veía también cómo hacía corajes mi papá porque ella no entendía. Yo, así que, esta película ya la vi. Y yo, a ver, le digo, a ver, ¿de qué se trata? Sin quitarle la autoridad a papá, porque luego se enojaba porque él estaba apoyando a su nieta. ¿Cómo no iba a apoyar a su nieta? No, ¿cómo iba a no saber de la nieta? Exacto, exacto. Entonces, y tampoco hacerle ver que, bueno, su abuelo está ya jujo, ya está viejo, ya su manera de explicar. Sí, porque yo veía que empezaban a entrar en choque. Entonces, pues ya entraba yo, ya explicaba uno, les veía, ya, ah, perfecto, ya. Pero si de repente mi papá se levantaba y le aventaba el lápiz y se iba. Claro, a mí no me vas a decir que no sé. Exacto. Sí. Es que no sé, es una bendición que no aprendemos a buscar. Es correcto. Pero aquí dice Lili Yáñez, jajaja, te amo, Frida. Ah, muy bien. Y Roberto Anchondo, te conozco, Chirigüilla. Dice, pongan a hacer la tarea al niño que está entre ustedes dos. Se escapó de la escuela. Vengo a dar cátedra, infeliz. Es la doscientava vez que haces esto de primaria. Por eso no se gradúa, pero ¿qué tal en la biblioteca despidiendo? No, yo no acabé la primaria. Él sabe cuándo la tiraron y le hicieron otra cosa. Mira, él estuvo ahí. Yo no acabé la prepa. ¿Ya? Me faltó cemento. Ya leímos varilla. Todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En WhatsApp me lo pasaste? Ok. Espérame. Vamos a WhatsApp.
Acá lo tengo, aquí lo... ¡Ay, nanita! Michoachi. Gilbert, mira, Gilberto ya lo leí, Lili ya no. Ah, dice... Lili, yo no sé cómo explicar, ese ya lo habíamos leído. Lili, te amo, Frida. Invite more friends. Gary dice, de mí no vas a estar hablando. De ti y demás, Gary. Dice, la caprichosa de los santos. La caprichosa de los santos mornings. La caprichosa de los santos, jajajaja, ja, 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 es verdad, lo vivo con la nieta. Estoy aprendiendo junto con ella de nuevo. La caprichosa de los santos. Dice Roberto. Va a repetir 80, es el hombre la caprichosa. Pues es que así viene. Pero pues no lo leas. Ah, no lo leo. Okay. Era nada más el comentario. Ah, ok. Dice, pongan a hacer la tarea. Pues es que luego dicen que no hago la tarea, ¿no? Entonces se escapó de la escuela. Súper duele. Y le dice, yo me identifico mucho con mi nieta, pero ella es otro nivel de inteligencia y entendimiento. Sí, pues es que son otra generación. No, es que acuerden, ¿no? No, es que fíjense por qué decimos esa tontería. A ver. En mi muy... La típica de que es, no, que es por que, otro chip. No, es que tú no te acuerdas de ti cuando eras chico porque no tienes perspectiva de adulto. Yo a los 5 sí puedo recordar que hacía preguntas y veía al adulto con cara de, oh my goodness. Ah, sí. Ah, ya. Y también los oí decir, no, esta Frida es tremenda, no, esta va a hacer unas cosas porque, ay, viene una bala esa chica. Pues es lo mismo, ¿qué aprendimos a decir? No, pues es que son tremendos estos chicos. Pues claro que vamos a decir eso porque yo no era adulta para verme a mí. Entonces nos asombran los niños de ahora. Los niños siempre son asombrosos. Sí. O sea, fuimos niños asombrados. Desde ese punto de vista. Imagínate el mini tú. Haciendo desmadre y ay, sacando adelante y no importándote que estaba chiquito y entonces riente de ti. Claro que sean wow, ¿qué va a hacer? Y fíjate, yo, me acaba de hacer sentido. Cuando me graduó yo, que me ya hago mi examen profesional y todo ese pedo, mi mamá me regala un cassette. Me dice, toma, y le digo, ay, jefa, le dije, ¿dónde chingado voy a escuchar esto? Ya no existe. Nadie sí me dice. Era una grabación mía a los 5 años. Y yo le hago para abajo, pues sí estoy igual, ¿verdad? A los 5 años era más o menos a ti. De hecho, vamos a vender muñequitos de Mao sin calzones. Va a decir a calzón quitado. A los 5 años, donde yo imitaba locutores de radio que escuchaba de aquella época. Con razón salía. Entonces, me hizo. Y en ese entonces, desde el Salón Azul y Oro. Desde entonces. Traía de la grabación, entonces me hace sentido que yo hacía, y que desde pequeño, dice mi mamá, es que tú ibas para todos lados con tu grabadora y grababas gente. Y han de haber dicho, es que traen otro chip, pero si chip no era la palabra, porque chip todavía no era. Era transistor. No. Trae otra antena de conejo, ya trae parabólica, porque en mi época eran parabólicas, los ricos tenían tele gigante que pesaba una tonelada. Y parabólica. Y parabólica, sí, claro. Y sí, control sí. Remoto para no hacerle tac, tac, tac. Simón. O que se prendía. Era de botón. Porque nosotros era le prendíamos así de vueltecita y lo salía un ¡pii! Un puntito. Entonces andabas con tu Walkman. Andabas. Claro. Super nice, baby claro. Boy. Entonces, siempre hemos sido maravillosos y asombrosos. Porque así es la niñez. Pero es natural que el adulto se asombre porque solito ha ido dejando de asombrarse de sí mismo porque ya no se ve. Ve al niño. Yo no puedo ver lo que no poseo. Simón, si veo niños asombrosos. No, y me hace sentido cañón eso tal cual lo estás diciendo. Porque sí, efectivamente, o sea, vemos a los niños en otra perspectiva de adulto en la que ellos todavía no pueden verse. ¿Sí me explico? No, y pueden aprender a verse, pero es natural que yo me asombre más de lo que tú haces que tú mismo. Por eso está mal eso para un adulto contemporáneo. Pongan atención que te sigas asombrando de ti. Pero ya en la adultez hay una exigencia de debería ser mejor de lo que soy. Entonces no hay espacios para reconocer. Porque lo que ya hago, tengo que hacerlo. O sea, te aplaudo que pagaste la luz, Mao. Sería el colmo que tú no pagues la luz. Donde haya sí, claro. O sea, dejamos... Más, te aplaudo que gastaste más de lo que debes. El mundo se va a acabar y tú gastando luz. O sea, hay más cosas que reclamarte sí, que reconocer. Ajá. Porque en el adulto se vuelve obligación y la obligación es, no hay nada que aplaudir. Se hace porque así. Así es, punto, ¿sí? Entonces,
Imagínense, de vuelta a nivel empresarial, si lo socioemocional no está, ¿por qué da burnout? Porque se te hace un cúmulo de todo me falta, todo está mal, nada puedo, y haces cortocircuito. No, y además conforme, a mi vista, conforme vas creciendo y lo que estás diciendo, se va haciendo una transformación de lo que antes era sencillo y el ego empieza a crecer, la arrogancia empieza a crecer, la soberbia empieza a crecer, por dado lo que estás diciendo en esa parte de... Ya lo debes de saber, ya tiene que ser así. Entonces, ya si tú eres un jefe y además eres un líder importante, por eso luego te topas tantas... No, es ya no te puedes mover de exacto. ahí. Exacto. Pareciera. Pues, sucede lo mismo en la escuela con el aprendizaje. Si un niño socioemocionalmente no está reforzado, no aprende. No uh-huh. hay manera de que le entre la educación. O sea, no ¿a qué hay. Te refieres con no. reforzado? A que sea, haya sido acompañado, que esté presente sus emociones, que sepa cuándo... por ejemplo, hay muchos niños que están inquietos todo el día. No tiene que ver con que no le guste estar sentado, sino hay algo de él que no está entendiendo, de su emocionalidad. Okay. Por ejemplo, me voy con los autistas. Ajá. Porque tenemos autistas. Entonces, un niño autista es muy, muy, muy complicado que lo tengas 5 minutos en su silla. Sí, si, claro. Si tú lo acompañas, le explicas lo que está sintiendo, entonces que vaya transitando toda esa emoción, por eso tenemos también la meditación, los ponemos a meditar... Aunque no va a estar sentado, o ya está más presente desde lo que está viendo con la maestra. Sí, no, o sea, va a estar, su comportamiento es diferente a cualquier niño, eso me queda claro, por su condición de autismo. Pero eso no significa que no entiendan. No, no, no. Y que no, no, no puedas no, no, tú interactuar y socializar, porque luego hasta ese tipo de conceptos tenemos en es que acuérdate, todo, no, en ignorancia. Eso, en ignorancia. Si yo ignoro, entonces lo más fácil es juzgarlo. Por eso es como el TDA, es, ay, tiene TDA, y yo, so what, su manera de funcionar cerebralmente es distinta. Del señor productor y de mí no vas a estar hablando, ¿ok? Y de la familia ya corporativa. Ni de ella, ni de mí, ni de Ale, ni exacto. de... Sí, ni de nadie en este espacio. Pero a lo que voy es... ¿En qué te vas a...? Como no sé, y ya hay una etiqueta que yo no conocía, porque si en mi época no etiquetaban con esos nombres. Ni siquiera sabíamos que existía. No, no, se decía distinto. Ajá. Ay, pues esas está vivo, ese chiquillo, está es picardía. Es inquieto. Por eso, entonces, si eras pícaro, o eras quieto. Sí. Pero pues desde entonces era hiperactivo. Pues yo me muero de la risa, disléxica y TDA. Pues claro, pero como no... ¿Eres disléxica? ¿Neta? ¿Sí? No sabía. ¡Qué chido! Pero de vuelta, como soy adaptativa, pues si luego mi hija, que también, pues bien padre, luego habla y voltea la... O sea, a la hora de hablar dice una palabra en vez de la otra. La otra. Si alguna vez mi mamá dijo, está embrujada, porque como chinita empecé a escribir al revés. No. Claro, y mi mamá, así dijo, ¡ya valió! Ajá, dijo, el chamuco se le está metiendo. Pero yo digo, todo el arte que requirió mi cerebro para escribir al revés, o sea, también, yo sí hubiera dicho en vez de Marciana, ¡órale! Wow. Pero pues ya luego, oye, ahí, imagínate, corregir mis marcianadas, si así Frida achuté al mundo. Imagínate, si así diseñó Frida Mental, ahora sería el código Frida. Códices acá, todo, ¿no, hombre? No, bueno, cabe mencionar que la creación de Corporativo Frida Mental no es mía. Pero no, pero o sea, fue parte... Es del TDAH del otro lado. Como sea, somos creadores de cosas bien bonitas. Pero qué chido, pero o sea... Entonces, para ir cerrando, porque si no aquí el chisme dulce. No, no, vamos a... ¿Qué? Si tienes cerca niños, es fundamental que estés presente de acompañarlo a que se desarrolle socioemocionalmente. Y si ya eres adulto, acompáñate. Eso de decir, ay, yo soy selectivo y la verdad es que personas, cosas que me digo, suena bien, pero no puedes dejarte de racionar con todo el mundo. O sea, una cosa es que por salvarme juzgue a todos y los aleje, y otra acepte que no sé cómo relacionarme. Yo quiero... ¡A ver, se trabó! Se me trabó la traba. Le di otra vista. Se me lengó la traba. Es que me acaba de caer en... Acompañar a los niños es importantísimo, me queda claro, pero... Parte de la socioemocionalidad. Se me lengua la traba. O parte del desarrollo de un niño, hoy en día lo conocemos como bullying. Y creo que hoy en día es muy importante acompañar a un niño e identificar si está siendo bulleado, porque muchas veces el niño se protege en su entorno, se protege para no
sentir vergüenza y ante los demás que está siendo bulleado. No sé si me estoy explicando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad precisamente que eso en grandes ocasiones va a repercutir en el adulto. No, no, todas las veces. Entonces, aprender también a acompañar a un niño que es bulleado no es sencillo. Para empezar, porque el papá en muchas ocasiones, pues defiéndete, pues ponle unos chingazos, pues esto, pues el otro. ¿Sí me explico? Y tampoco no es la mejor de las maneras. ¿Por qué? Porque después va a decir, ah, me defiendo a putazos. Pues a putazos me voy a defender también de grande. ¿Sí me explico? Son las repercusiones. Pero sí es muy importante que en ese camino aprender tanto uno como el otro es mucho, muy importante. Sí, porque es donde más define. No, porque vamos a entender que así me relaciono con el mundo. Ajá. Y no es lo mismo que alguien aprenda a comunicar, a pedir, a poner límite. Porque el resto de su vida que siga relacionándose con el mundo, para muchísimas cosas, para una relación de pareja, para el grupo de amigos, para socios, para clientes, para el jefe, para lo que sea. Si el área socioemocional no está desarrollada, los retos son tremendos. Ajá. Y por eso hay niveles de estrés, porque entonces las luchas sin conciencia las tengo conmigo internas, creyendo que el mundo es el que me ataca. No, y así podríamos... Porque no identifico. Sí, por muchas cosas, claro. Gente muy lista que no sabe sentir, que cree que todo lo entiende, pero que no es funcional, pero ¡uf! No, por eso hay veces, por ejemplo, en empresas que tienen a un erudito que a la hora de programar, por ejemplo, hace unas cosas brutales y lo que deciden es... No, nos urge que sea director de área, porque lo que se les ocurre es, si eres un chingón, imagínate si riegas tu chingón conocimiento. Sí, pero si el vato no sabe, de 10. No sabe enseñar, pues ya vale. No, deja, tú enseñar, ya te fuiste altísimo. Comunicarse con los demás. Si sí. Todo el tiempo está aquí y su área segura es, no tengo que sentir a nadie, porque yo y la máquina soy yo y me emocioné ya. Imagínate, préndele, pues programa el FJ en el archivo. ¿Cuál archivo, güey? Imagínate que le toca una toda así. ¡Güey! ¡Qué rollo, güey! Que tú me vas a enseñar sin querer chingón. Y él así porque lo sí, tocó. Sí, sí. Y entonces el erudito en wey, crisis existencial hiperventilado. Estoy viendo casos de esos de... ¡Por eso! O sea, pero sigue pareciendo ridículo. Muchas partes, o sea. Que sea emocional. Sí, no, hay muchísimo. ¿Por qué lo vas a ayudar? Pues porque si quieres esa mente brillante distribuya su conocimiento, tiene que estar listo para toda la energía que se va a sentir que él enseña a dos personas. Y uno sea como Brendis. ¡Güey, eres el más lindy! O sea, le picó aquí. ¡Eh! ¡Me equivoqué! Y el otro, demasiada energía, demasiado ruido. Si él está acostumbrado a él y la computadora, ella es una castañuela que él no sabe manejar. Y si tú más lento, no entendí. Oye, no entendí. Entonces, imagínate, esto que te estoy diciendo es todo lo que requiere manejar esa persona. Por eso a mí me dicen, no, a ti te dieron 2 toneladas de paciencia. ¿Por qué? Porque yo puedo dar un máster, he dado a señoras de 65 y a chavitos de 16 o de 18. El idioma en el que él requiere que yo lo comprenda, es más, me volteé a ver con cara de, ¿no lo querías matar? No, porque estoy enfocado en lo que él requiere comprender. Entonces, una cosa es como te enseño a ti y otra como le enseño a ella. Entonces, mi manejo emocional, pon tú. Entonces, lo que yo he requerido manejar para no tomarme personal, que si no están aprendiendo, no es que yo estoy descompuesta, es que requiero acompañarlo de otra manera. Pero esa chamba la tuve que aprender a hacer yo. Es puro desarrollo socioemocional. Y en eso somos expertos, cariños. Así es que hoy echen un vistazo, que toda la semana seguiremos. Hoy lo enfocamos mucho en la etapa en la que empezamos a desarrollarlo como pudimos, si no fuimos acompañados. La encuesta dice, ¿cuál habilidad social te ha costado más aprender? ¿Empatía con los demás? ¿Comunicación al darte a entender? ¿Liderazgo? ¿Hacer amigos nuevos? Ay, no sé. Hasta se jorobó. No, ahí debió haber habido paciencia. Y yo sabría quién habría elegido esta. No. Y yo creo que yo sí tendría paciencia, pero yo creo que la empatía a mí es la que más... Pero soy paciente selectiva. Guiño, guiño. ¡Ay, eres paciente infantil! Adultazca, no. Nada más los adultos le parecen impacientes. Híjole, ya es la directora del... Por eso, vamos porque cerrando, niños... porque si no nos dan las 3 de la mañana aquí todos felices. Pues son la verdad 10. Es que qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero la neta del planeta es que sí, es, hay que
acompañar a los pequeñines, como bien decía Frida, desde temprana edad, no tengan miedo a expresarles o no quieran ponerles palabras muy rimbombantes, ni tampoco les digo, ay, mira, pues es que resulta. No, a los niños háblenle nada más como niños. ¿Cómo es? Exacto, son seres. No, es que dijiste como niños, pues a la misma. No, no, me refiero, es que los quieren, bueno, a mi vista es como quieren hacerlo con cuidado. Ajá. Porque creen que si es bonito, chiquito, puchuchú, entra más suavecito y pues las cosas como son, está bien. Y pues sí, entra en puchuchú. Por eso luego, mami, ¿cómo se llama eso? Pajadito. Pipí. Mamá, me ve mi pipí. ¿Qué? Mi pipí, imagínate. Ya de adultonera quieres mi pipí. ¿Bien mal? A mí sí me enséñale cómo se llama. A mí sí me han dicho, así yo ya. Ay, no. Córtale, productor, gracias, fue increíble. Teníamos que cerrar con esto. ¿Qué necesidad había? Pero manéjenle, chavos. Estas conversaciones de calzón. Y sí, fue, nos quitamos de más. Nos quitamos de más el calzón. Así exactamente. Todos Bren, a ponerse los calzones, volvamos. Okay. ¿Con qué te despides, Bren? No, pues ya. Ah, pues ya. O sea, ya. No, ya. Acompañen, implementen las plenarias. Pues vamos si a no colgar y hacer plenaria porque hagaremos tutorial de plenarias. Sí, la ahora estaría bien chévere. Imagínate en YouTube. Tutorial de plenarias. Por ver y la ver. Pero de cada una plenaria. Productor, córtalo. ¿No ves que este es un loro? Y tenía periquitos en la primaria. Dios, el periquito. Día, Dios, periquito.